¿por qué los juicios de pronto duran tanto y se convierten en un pleito encarnizado? Imaginen ustedes, por ejemplo, en un partido de fútbol donde hay un árbitro, que el árbitro se dejara guiar por lo que de un lado establece una parte de la porra y que entonces sus decisiones estuvieran basadas por lo que opinaran los demás y no por las reglas del partido. Una mujer ingresa a un hospital, estuvo por espacio de más de 10 horas esperando el parto. A la hora que deciden llevarla a quirófano, no pudo ser un parto natural. Utilizaron forceps para traer al bebé al mundo. El bebé no vivió más de 2 horas. Esto se denomina violencia obstétrica. ¿Qué es lo que ha aprendido a lo largo de estos años y si ha cambiado su forma de pensar o se ha mantenido? La justicia no siempre es obtener lo que queremos. Nosotros no nos podemos dejar guiar por lo que diga una mayoría. Ejercer el derecho a la salud completo y no solamente al momento de que uno está padeciendo alguna enfermedad. Y va a ser un camino largo y caro y tortuoso. Nuestras leyes, nuestra constitución, no dicen ojo por ojo. La imparcialidad. El juez debe resolver en favor de quien tiene la razón. ¿Que se haya violado algún derecho con este tipo de inteligencias artificiales? Es encontrar realmente dónde está la razón y eso plasmarlo en una sentencia.